Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Aquí estamos en un vídeo especial sobre NBA, abriendo sobrecitos. Como veis, los throwback, que son los paquetes retro con jugadores. En este caso aquí vemos de Miami Heat y de Atlanta Hawks, que son los más probables que nos vayan a salir en estas aperturas. Y posteriormente, empezamos fuerte con el primer Esmeralda en el primer sobre. Bryan Grant a la pivot en los Miami Heat, media 80. Empezamos muy bien esta apertura de estos sobres, como veis, retro de Miami Heat y de Atlanta Hawks. Posteriormente también abriremos sobres de otros dos equipos que han salido esta semana, porque cada semana van a ir cambiando los equipos sobre los que salen jugadores, que es una peculiaridad de este nuevo NBA 2K17. Bueno, aquí tenemos otro jugador retro, que es Mario Chalmers en Miami Heat, un jugador oro con media 77. Bastante interesante también este Mario Chalmers, con buen lanzamiento de 3. Bryan Grant, que es un jugador que me ha ido muy bien, lo he estado probando, y que caza muchos rebotes, no desmerece nada su tiro, sobre todo en media distancia, y que me está funcionando la verdad muy, pero que muy bien. En este sobre, Bradley Beal en los Wizards, también no está nada mal, media 76, oro. Y seguiremos abriendo aquí, porque aquí no había mucha moneda, entonces tuve que ir abriendo sobre tras sobre, poquito a poco, sin forzar demasiado a la máquina. Está nuevo sobre, como veis, nada, nada, plata, todo, casi todo plata menos un bronce, que es Justin Hamilton de los Nets, y poco más reseñable. Aquí se me acaban las monedas, ya no puedo comprar sobre retro, y le damos un paquete de ligas y para... por aquello de abrir algo más, donde me sale aquí un oro, que es Jrue Holiday. Jrue Holiday, que si no recuerdo mal ya lo tengo repetido, el jugador que ha anunciado que no va a jugar este año en la NBA hasta que se recupere su mujer, que está enferma, está gravemente enferma. Aquí tenemos lo que os decía, esta semana estuvieron los Raptors y los Hornets en las aperturas retro, throwback, y aquí sí, aquí he decidido gastar un poco el partner y comprar una cajita, a ver si había suerte. Con un Esmeralda, también en el primer sobre, ahí está. Con un Esmeralda, aquí ya le damos un poquito más despacito. Contratito, como en todos los sobres. Unas tapas, como en todos los sobres. Una pizarra de los Grizzlies. Aquí tenemos una insignia también con el resto de los sobres. Y esa Esmeralda, que va a ser... del Curry. El padre de Stephen Curry con los Hornets, medio 83, medio 83, sí señor. También un muy buen tirador desde la línea de 3. De la casta le viene al galgo, ¿no? Decían. Pues ahí está, el padre de Stephen Curry, que todos conocéis de los Golden State Warriors. Ahí está, Del Curry en los Charlotte Hornets. Siguiente sobre. Con este oro, que nada, son aquí me han tocado casi todas las zapatillas. Y con Hunter de los Celtics en color bronce. Siguiente sobre. Plata, 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 con un oro y un bronce. Amir Johnson en los Toronto Raptors y el balón amarillo neón, que está muy chulo. La verdad es que está muy curioso el baloncito. No está nada mal este jugador de los Raptors. Siguiente sobre, estamos en el cuarto. También solo un oro, va decayendo un poco el nivel de los sobres. Nada, el logo de la selección de Australia. Vamos a por el quinto sobre. Como veis, throwback, esta apertura de retro, que cada semana vamos a ir viendo diferentes equipos de carta retro. Austin Rivers, carta plata. Yo pude utilizar el año pasado en el 2K16 el Austin Rivers Playoffs, que estaba súper chetado, que era una absoluta bestialidad. Sin embargo, este año con esa carta plata está bastante, bastante pelado Austin Rivers. Aquí tenemos dos oros y tres platas. Sexto sobre. Tony Parker, ojo, Tony Parker, carta 77, es una carta de la que tengo bastantes esperanzas, de la que siga creciendo, a ver si los Spurs hacen buena temporada y pueda subir el nivel y pueda conseguir un poco más de media a lo largo de la temporada. Tony Parker, que nunca está del todo mal en un equipo. Poetel, jugador del draft, que ya lo creo que ya lo tengo también, ya me había salido un anterior sobre. Estamos en el octavo ya, ¡ojo! ¡Ojo que se vino otro Esmeralda! ¡Ojo que se vino otro Esmeralda! Vamos a ello, a ver, primero hacemos el oro aquí, una pizarra de los Jazz.
más tapas, carta de lesión, otras tapas y a ver esa esmeralda, a ver. Y Klay Thompson, sí señor, Klay Thompson, otro tirador, me estoy forrando con los tiradores. Voy a tener una plantilla de tiradores, madre mía, voy a poner fin a la gente con tanto tirador. Tengo a Korver, Redick, Klay Thompson, Dale Curry, Robert Horry, que es la carta de que vienen los premios por coleccionar. También es un tirador de la hostia, es que vamos a ver. ¿Qué plantillaza me estoy haciendo? Ya os lo enseñaré, voy a hacer un vídeo enseñando la plantilla una vez que terminen estas aperturas, de cómo tengo actualmente mi team, porque es una barbaridad la cantidad de tiradores que tengo. Y tenemos ya el último sobre de la caja, con nada interesante, más zapatillas. Jugador de los Raptors, Bruno Caboclo, que estoy a punto de terminar la colección de los Raptors para conseguir a Duke Christie, que es una carta, si no recuerdo mal, esmeralda no es, sí, no, esmeralda o rubí, no recuerdo bien. Bueno, aquí tenemos, los jugadores que hemos salido repetidos, tenemos a Jason Smith, que lo vamos a mandar a vender, bueno, el resto de jugadores también. Y como se me acaban las moneditas, pues había que abrir algún sobrecito suelto. Siempre los sobres de bonus, que son ya un clásico en estas aperturas del canal de Papadri. Los sobres bonus, que están fuera de las aperturas de cajas, pero que cuando sobran unas monedas, pues debe quedar el regustillo de intentar sacar algo chupi guay y dar ahí una alegría a los que estén viendo el vídeo. Y qué mejor que sacar en un sobre bonus, como digo yo, un puto esmeralda. Ya que otra cosa mejor no me sale, solo me salen esmeraldas dentro que caben. Todavía no me ha salido ningún rubí, ni zafiro, ni nada en un sobre. Pero bueno, un esmeralda nunca viene nada mal. Siempre se agradece. Y ahí tenemos otro. Vamos a ver, ahí seguimos con más tapas. Una colección de zapatillas ya que es la leche. No me caben en el armario. Y vamos a abrir el esmeralda a ver qué sale. A ver qué sale. Chris Bosh. Chris Bosh, media 80. Es una pena. Es una pena que Chris Bosh probablemente no tenga ninguna evolución en esta carta, que se quede ahí estancada. Es un jugadorazo, pero por desgracia tiene mucha pinta de que este año tampoco va a poder jugar ningún partido en la NBA. Y esta carta se va a quedar ahí estancada para los que la tenemos como yo. Aún así, su rendimiento en cancha, que ya lo he probado, es muy, muy, pero que muy satisfactorio. Así que nada, chicos, así termina esta apertura con estos esmeraldas que nos han salido. Muy interesantes estos sobres de retro, de throwback. A ver la semana que viene qué equipos tenemos para poder sacar algo interesante. Si os ha gustado, si queréis ver más pack opening de NBA 2K16, o 17, perdón, darle un buen like, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, que es muy importante. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga compa padre, y para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo, esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.